Yeah, yeah. I wake up, my days feeling numb. Tank filled, I'm hand killed with the thumb. Slow days on my own way to the grave. Fast days, we don't slow down on the bump. See me down, under, up, down, slam down with the thunder. Ice cold moves, blue hot like the summer. Drying in 100 times 2 when the box locked up. Going up till we running. It's me versus the universe running. We done 100% the game zip, that's nothing. Whatever, if y'all can't stomach the work, you won't sell me a word, you keep running. Get a taste of the falls, hit the walls on the daily. Pacing phases to my face, nothing phase me. Besides a lot of things on my mind I need to say. Bit afraid, so I guess they can wait just another day. Think I might be A-okay if I wait just another day. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, yeah. Forgot to tell you, I got to tell you. I ain't tryna make no promise. Not nothing that could weigh down conscious. Pay the bills and rest fill pockets. Still sometimes you be obnoxious. Just wanna different when I'm having you around me. All night, no sleep, we down here. Whenever we hear no problems. Losing track, good time till it finds us. Down with you till I make me 1,000. Why you pick your fence, pool house lounge? Sounded good to me if you round with it. I kill the demons, we hit the ground running. My stress gon' need a vest round the chest. Reshape my world in 7 days or less on the chase. Like the days chase ice cream trucks. Got us moving fast, but it's never enough. Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario, con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Dar menos del 100% puede ser costoso para este equipo, que puede despedirse del anhelo con el que arrancaron la temporada y decirle adiós al título. El Bayern Múnich se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. La verdad, Fernando, que te regalo el compromiso que tienen las chicas hoy, ¿eh? Porque han dejado pasar varios puntos durante la temporada y ahora, si pierden este partido y las rivales ganan, son campeones. No tienen otra solución que salir a buscar el partido y ganarlo. A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. ¡Qué bien que ataja Neuer! ¡Chao, chao, papá! ¡Y se le fue! Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Estoy pensando, Mario, que un partido como el de hoy requiere de jugadores como Thomas Müller para definirse. La verdad que para definir a este jugador faltarían palabras, ¿eh? Pero la verdad, vamos a hacerlo fácil. Qué bien que se ubicó, podría ser gol. Un arquero de época, Manuel Neuer. Se viene el saque de manos. Y el Paris Saint-Germain se tira todo para adelante, a ver si encuentra la posibilidad de marcar, pero el arquero no quiere que esto suceda. Parece que puede tener otra chance. La pelota que no supera el jugador. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Coman. Müller. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí la lleva Neymar. Sigue ahí con la pelota. Busca encontrar la jugada. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Thomas Müller. De vuelta con Sané. Detengan el juego que está adelantado. Ahí la lleva Neymar. Detiene muy bien el avance. Ahí está Müller. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Es increíble que profesionales fallen esto, no lo puedo creer. Mbappé.
Ahí lo buscan a Messi. Ahí la tiene Ojo, pero la puede perder. Qué buena acción. Ojo que ahí la lleva Messi en ataque. Acá con este lo gana. ¡Gol! Puede ser el de la victoria. ¿Podrán aguantar este resultado para salir campeones? Y es que seguimos con el partido 1-0. Sube Mbappé con la pelota, hay compañía. Oportuno el arquero, que era la última pupusa de la cena. A ver si el Paris Saint-Germain puede extender su ventaja desde la esquina. Justo les ha quedado la pelota. ¡Espléndido el pase de Mbappé! Se alejan en el resultado, se acercan al título. Después de lo que estamos viendo, Fernando, ¿quién se merece llevar el título? Porque lo han hecho esta temporada fantástica. Y por ahora va a acabar esta 2-0. Si la clava está a 1. Frena la jugada y no más. Ahí se viene Mané. Viene ahí el arquero. La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Coman. Ahora se va metiendo por dentro. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Se descuidó. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ahí la lleva Neymar. Fácil, le llegó un muñequito lleno de cositas del gol. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Sigue con la posesión de la pelota. Se acercarán al rival. Gran acción defensiva. Coman. Cortó muy bien, era de peligro. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Suena el silbato del segundo tiempo abajo en el marcador y por una diferencia amplia, vergonzosa, además por el Bayern Múnich. ¡Mané! ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Se reanudan las acciones. Ahora el Bayern Múnich es solo un gol del empate. Ojito, es Neymar quien la lleva. Mbappé la tiene. A ver cómo lo termina Mbappé. Buena respuesta de los guantes. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Sadio Mané. Ahora sí, se viene. ¡Ya está! ¡El empate que viene a mover el tapete en la carrera para el título! Para el equipo que recibe el gol no es bueno, pero para nosotros ver el partido, este gol empareja mucho las cosas, ¿eh? Y de momento no hay trofeo. Pierde la posesión ahora. Ha barrido muy bien, sin falta, elegante. Atentos que hay chances de contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Se ha frustrado el intento de contragolpe. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido.
Se les olvidó sostener la pelota. Bernat. Balón para Renato Sánchez. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. La pelea y sigue en juego. Sigue con la pelota. Y consigue dejar la marca atrás. Musial en acción. Bien bloqueado eso. Neymar. Hay córner para el Paris Saint-Germain buscando romper la igualada. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Afuera, sacarán desde el arco. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se les acaba de escapar la pelota. Ese es Leo Messi. Defiende bien para recuperarla. Ahí está Messi. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Thomas Müller. ¿Y si se lanza a contraataque? Ahí se viene Mané. Musiala con la pelota. Ganan los del fondo, ojo. ¡Gran pase de Mbappé! Y quisieron, pero al final lo pudieron. Queda poco ya en el reloj y con este empate, me parece, se frustra el objetivo de coronarse campeones. Bueno, yo creo, Fernando, que si este equipo llega a marcar un gol cara al próximo partido, estará con un poquito más de confianza, digo yo. Pero, de momento, no hay goles. ¡No, y el que tapa sigue la jugada! ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior, mamita. Esa pelota pedía permiso para entrar, pero ahí estaba el arquero para no permitirlo. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Ha llegado muy bien a cortar. Nuno Mendes. Se viene el Paris Saint-Germain y capaz lo gana, ¿no? Interceptando la Müller. Mbappé. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Tapó Müller y sigue el juego. Le pega. ¡Gol! No le alcanzó el arquero con la heroica tajada. Terminó la pelota dentro igual. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Penal, no te lo puedo creer, pitó penal sobre el final nomás. Es penal pero sin tarjeta. Si le referí, dijo que este penal no era para tarjeta, pues a mí me parece muy bien. ¡Y gol! ¡Sí era! Suena el silbato final de este partido. Destaquemos que con el empate es un lindo punto, eso sí, pero no es el que necesita.
damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Hoy es de esos partidos que exigen de todo a los equipos que quieren cosas grandes. Hoy no se puede dar menos que el máximo rendimiento. Si no es así, el título se les puede escapar. El Bayern Múnich se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. La verdad que la situación donde se encuentra esta chica es bastante complicado, ¿eh? El único resultado que le sirve es el triunfo. Hay presión para ganar, pero esto puede pasar factura, ¿eh? Si demuestran la calidad que tiene, no van a tener problema en ganar el partido. Acá se viene el Paris Saint-Germain. Ese es Leo Messi. ¡Qué bien! ¡Qué ataca Neuer! Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Un flojito despeje, Marito! ¡Sigue el peligro! Entonces no pasó nada, pues. ¡Sané! Consigue dejar la marca atrás. Coman. Quizás esto pueda terminar bien. Este centro termina sin peligro. Neymar. Ahí está Neymar con el balón. Sadio Mané. Mbappé recibe. Volvieron con Mbappé. Esta no la falla. ¡Entró! El Tarek no va a quedarse con el título. Y realmente la gente está contenta, los jugadores están contentos, pero cuidado, aguantar el resultado para conseguir el título. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ahí está, de nuevo tiene la pelota. Hay un tiro libre para el Bayern Múnich. Kimmich. Gran regalo del Bayern. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Se alejan en el resultado, se acercan al título. Después de lo que estamos viendo, Fernando, bien se merecen llevar el título porque lo han hecho de temporada fantástica. Y con esto la pizarra 2-0. Defiende bien para recuperarla. Mane. La hace bien para interceptar. Coman. Lograrán achicar diferencias. Ahí taparon el disparo. Ojito con Mané. Este le queda a Mané. Gigantesco Gigi Donnarumma. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Y por la falta y tiro libre para el Bayern Múnich. Que no la llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Mbappé. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Decide cortar por el medio. ¡Ahí está el disparo! Se le hizo fácil al final al arquero. Los locales controlan la pelota. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo. Mbappé. Renato Sánchez.
¡Ojo, Camito! ¡Va contra el arquero! ¡Ahí cayó! ¡Gol! Caído como una piedra el rival, son tres los que le separan. Es increíble, los rivales del Paris Saint-Germain solo la tocan cuando están sacando del medio, no tienen piedad. Apenas tropieza, pero sigue firme. Marcado muy de cerca, Berratti. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Ahí están, buscando aprovechar la ocasión. ¡Enorme, Manu Noia! La verdad que la sacó, pero que muy bien. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mane. Müller. Entre tiempo en este partido. Nos ponemos las pilas que comienza la segunda parte. Paris Saint-Germain está ganándolo y muy cómodo. ¡Este el remate! No pasó nada con el disparo, tarea fácil para el arquero. ¿Qué pasó? No la tienen ya. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. ¡Coman! La tiene Nuno Méndez. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Coman. El disparo de Müller. Donnarumma que se impone. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron, un peluche. Mbappé. Mbappé recibe. Le va a pegar Mbappé. Tapa muy bien el disparo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Flojito despeje, Marito. Sigue el peligro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay cuatro goles de diferencia. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero esta le queda bien a Mané. ¡Brillante paradón! A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Toma Müller! ¡Eva Musiala! ¡Y entra! ¡4 a 1 en el marcador! ¡Mucha comodidad en el resultado! Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ese es Leo Messi. Recuperando el balón, no va, Marito. Marco Berratti. Supera su marcador. A ver qué hace ahora con la que tiene. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1, habrá más. Se rehace de nuevo de la pelota en campo.
campo propio. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Se saca de encima la marca. Acá se puede venir algo bueno. Tienen la bocha y se van volando. Los están agarrando mal parados. En esto le van a castigar. Se cruza muy bien oportuno. Y ahí concediendo un córner. Mueve la pelota y el más. Recuperó muy bien la pelota. Mira dónde. Y ahí sacando bien el centro. Le da la ley de la ventaja al Paris Saint-Germain. Neymar. La posesión es del Bayern. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí va avanzando con la pelota. Atajado bien este pésimo centro. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Pierde la pelota Mbappé. Ahí la lleva Neymar. Centro de Rey. Le quedó el balón y hay peligro. ¡Qué manera de alejar el peligro! ¡Oh, para Davis! Müller salvó al equipo en esta jugada. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Suena el silbato final del partido, un resultado negativo que finalmente le quita todo esperanza. You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hold. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by, one.
buenas, buenas. Sí, será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, ya está todo listo para dar inicio a una nueva temporada con este partido inaugural. Real Madrid enfrenta al Chelsea. Bueno, y visto lo que pasó en la última temporada, uno tiene que esperar la mejor de todas ellas en el día de hoy. Porque realmente no anduvieron bien, no salieron bien las cosas. Hoy empieza una nueva etapa y las esperanzas están intactas. Havertz con la opción de quedársela o pasar. Havertz. Hakim Ziyech. Ahí se quedan con la pelota. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Toni Kroos saldrá. Decime que esto termine el gol. Una definición muy pobre, parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo, si le tiraron un peluchito, Fernando, por el amor de Dios. No hace mucho que empezó este partido, Fernando, y el arquero me parece que va a ser el protagonista de este partido. Kai Havertz. Se le fue el balón, así nomás. Sterling. Havertz. Se viene Kai Havertz y atento que hay compañía. Pelota quieta para que la ponga en juego el Chelsea. Charlado el partido para la jueza, ¿no? Solo advertencia, sin tarjeta. Prueba a pegarle al arco. Y así sin trascendencia alguna la pelota la tiene el arquero. Vinicius. Avanza bien con la pelota. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Havertz con un lujito de pase. Ha picado esa pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Se viene la remontada merengue, mueve desde medio. Kanté. Pelota para Havertz. Maravillosa acción defensiva, pero cuánto riesgo asume. Kai Havertz. La pelota va para Mendy.
puesto el lateral. Sterling. Bien parado Carvajal. Esta es una entrada salvadora. Rodrigo. Ahí va Lava. Gran acción. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Bien filtrado el pase por ahí. Sterling. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. N'Golo Kanté. Kanté con una gran ocasión. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. El córner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. No sé qué era el Chelsea en este tiro de esquina, pero tendrían que haberlo preparado. Con esto se pueden ir arriba por dos. Saca la pelota después del córner. ¡Canté! ¡Muy pegado al poste ese balón! Le están achicando los espacios, no puede salir. ¡Hay tiro libre para el Real Madrid! Real Madrid que llega al descanso con una derrota parcial. No es un gran margen en el marcador. ¿Vos qué pensás, Mario? Un equipo tan aguerrido, un equipo que nunca baja los brazos. Te quedan 45 minutos, un amor propio que no lo viste en otros equipos. Puede dar vuelta este partido y mucho más también. Aquí Mau. Apenas un minuto de tiempo añadido. Pierde el balón Modric. Sterling. Fue con todo abajo y esto me parece amarilla. A ver si le parece igual a la referee. Y la jueza que saca tarjeta amarilla. Y no era para menos. Ha bajado el telón del primer acto. Ya arranca el segundo tiempo del partido. Los hinchas del Chelsea esperando festejar temprano para asegurarse ya el triunfo. ¡Qué pase ha metido! Sigue el peligro después de eso. ¡Se extendió el gol! Técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Y la pizarra por ahora 1-1. ¿Este no lo pueden parar o qué? Ahí va, le pega. Benzema llega bien para sofocar el momento. Havertz. Le ha llegado, ¿saben cómo? Como un peluchito, sí. Sí, como un peluche, digo. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Toni Kroos. Hay una oportunidad y estará un pase de un gol, me parece. Kai Havertz. Aquí Mount. Vuelven a pasar por Havertz. Supera la marca, queda frente al arco. Tapa muy bien el disparo. Va al córner al área. Ha estado muy bien el guardameta en ese córner.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Mira cómo ha quedado, prometedor. Benzema, pelota al palo. Esto se va a terminar acá. Casi rompe el empate al Real Madrid, pero mala suerte, ¿eh? Hay que mejorar la puntería. Avanza hacia el arco rival. Acá con el tremendo. ¡Qué tapada, por favor! ¡Ojo que se puede venir la contra! Justo estaba Toni Kroos para quedarse con el balón. Levanta periscopio el Chelsea que está atacando. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. En 20 minutos se termina todo. Esa va para Vinicius. Desviado el cabezazo. Le ha regalado la pelota al rival. Sijens. Kai Havertz. Controlando la Sijens. Mount está para pegarle. Así nomás se alejó el peligro. Decide lanzarse Raheem Sterling. A ver si alguien le está acompañando. Sterling. N'Golo Kanté que la controla. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Hay opciones de contra. Este ataque está ilusionando a la hinchada blue. Se puede venir la... ¡Gol! ¡Gol! Se pueden quedar con el triunfo. Este gol le queda en la mente y en los ojos del aficionado por mucho tiempo, ¿eh? Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo que el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuegos, se equivocó de botón. Va el ataque, buscan la igualdad, se ilusiona el hincha. ¡Se puede abrir el empate! Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Kai Havertz. Sin dificultades, le regalaron el balón. Y ahí está, c'est fini, dicen mis amigos en Francia. Así terminó el partido y este equipo que arranca tal como terminó la pasada. Da comienzo el partido en el Teatro de la Castellana, en lo que es el Bernabéu.